Cuenta Eloy Valtierra que cuando su hermano Pedro llevó por primera vez una cámara fotográfica a su casa, al ser él un niño, le pareció algo mágico. Ahí nació un enamoramiento por el oficio fotográfico que, junto con sus hermanos, ha sido la mejor manera de resguardar la memoria y perpetuarla. Por eso, Eloy recopila la historia familiar en el ámbito de la imagen en un ejemplar de Ediciones Sin Nombre, titulado El sentido de mirar. Los hermanos Valtierra en el fotoperiodismo mexicano. Precisa que el origen de este trabajo es existencial y lo explica con elocuencia. ¿Qué me llevó a hacer este libro? Es la vida, esa búsqueda que tiene varias características que la hacen relevante ante cualquier concepto teórico y hecho físico. La capacidad de generar memoria es primordial en el ser humano, para enfrentar el presente, vislumbrar el futuro y así transitarlo tranquilamente. Con 30 años de experiencia, Valtierra Rubalcaba es miembro fundador de la agencia y revista de fotografía Cuarto Oscuro. Desde 1994 encabeza la agencia Icon de asesoría en producción gráfica e imagen institucional. En 2017 obtuvo la maestría en Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, con mención honorífica. Desde 1986, el artista de la lente ha publicado sus imágenes en distintos diarios y revistas de circulación nacional, así como en medios internacionales como Liberation, New York Times y El País. Ahora ha lanzado esta edición que aparece en un momento especial para los hermanos Valtierra, por el reciente fallecimiento de su mamá Socorro Rubalcaba. El libro es una de las máximas representaciones de la memoria humana, y es ahora, El sentido de mirar, el que nos convoca, menciona el fotoperiodista para hablar de esta edición que es el resultado de mi preocupación por la cantidad de datos que se pierden en este oficio que es el más bello del mundo, donde los fotoperiodistas entregan su vida, sus experiencias y pasan al olvido. Mi inquietud era esa, donde muchos trabajos de mis compañeros se pierden en el abandono, expresa el responsable de esta recopilación de imágenes con un tono nostálgico. Es el primer libro donde se reúnen los cuatro hermanos, Valtierra Rubalcaba, Victoria, Rodolfo, Pedro y yo. Juan también es periodista, pero él no se dedica a la fotografía, por lo que lo invité a la redacción. Estas son fotografías que sintetizan esta dualidad de captar el instante fugaz de los hechos, pero que tienen un sentido compositivo, con una intencionalidad, agrega. Son capítulos donde se encuentra la historia del fotoperiodismo en México, pasajes que son importantes para mostrar el carácter, la personalidad de estos personajes que lo llevan a cabo. Es encuentro y diálogo de productores de imágenes, de artistas. El autor informa que en una parte del libro expone tres de los trabajos más importantes de la dinastía. El trabajo de Pedro en Nicaragua y Chiapas con el conflicto zapatista. Rodolfo presenta a los migrantes en Nueva York. Victoria muestra su tratamiento en la fotografía de Nota Roja. Es una labor de cuatro miradas, de tres décadas distintas. Menciona Eloy Valtierra a la vez que comenta que en ocasiones les preguntan si los hermanos se han influenciado, pero alude que cada uno tiene una visión distinta de cómo ve la imagen y la forma de capturarla. Asimismo, en las imágenes de los Valtierra existe un testimonio de tres décadas del fotoperiodismo en nuestro país y sus sucesos más relevantes, tanto en los desastres naturales y los acontecimientos políticos y sociales, con una óptica de quien se ha profesionalizado, que ha evolucionado con los cambios tecnológicos, en esa transición de lo analógico a lo digital. Porque ante el olvido tenemos las imágenes fotográficas. Hay una lucha constante por borrar la historia, y la imagen es un sinónimo de memoria, de lucha contra el olvido, finaliza Eloy Valtierra para después recordar a sus padres, quienes tanto a él como a sus hermanos, motivaron su pasión por la fotografía, y la vida misma que han reflejado a través de sus cámaras, como mediadores entre el suceso y los ojos espectadores.